שלום, מסכת שבת, לפחינה צדיק ח' עמוד ב', אסתמוס אין לה פרימירה דיניה, כמו מסיונמוס דוס קרשים ולמשכן לגמרא, סיגי אולנדו דודיוס, דיסא לגמרא תנו רבנן, קרשים מלמתן עוביין עמה, ומלמעלן קלין והולכין עד כאצבע, שנאמר יהיו תמים על ראשו, ולהלן הוא אומר תמו נחרטו, דברי רבי יהודה. Dice la viuda que los krashim abajo, el ancho de ellos, el grueso de ellos es una ama, pero de ahí en adelante van y se vuelven más y más angostos hasta que arriba tienen el eh, grueso de un dedo no más, que es ¿Y de dónde lo aprendemos? Shenemar y Yu Tamim, que ellos sean Tamim, los krashim sean Tamim. Y en otro paso que se escrito, para Anuomer, Tamu nijetu allá la palabra... Tamu es como Nigretú, que se acaben. Entonces, tamu, que se acaben, entonces aprendemos que lo que está escrito de YUTAMIM es que se vayan y se vuelvan más y más pequeños, que se vayan como acabando. Divrei Rabiuda, esa es la opinión de Rabiuda. Rabbi Nehemiah Omer, que shem o Ama, o dice: No, así como abajo el ancho. El grueso es de una ama, hacia arriba también tienen una ama, y lo aprendemos de que se ha escrito con respecto a los kreshim, yajdav, y Ahdab juntos. es decir que todos, todo el keresh sea lo mismo. Pregunta a la Kumara Beaktiv Tamim. Le pregunta la Kumara Bin Egemia, pero está escrito también Tamim. Dice la Gemara, de leitu shlemin velo leitu de nisra. dice la Benjamín: Eso la autor lo escribió para enseñarnos que hay que hacer el keresh que sea todo un pedazo y no coger dos pedazos de madera y juntarlos. Veida ahora, y según la viuda, le pregunta la Gemara: ¿qué hace la viuda con el pasú que dice que estén juntos, que sea, parece, una unidad? de lo que ponga los krasim de forma exacta uno al lado del otro. Que no sea que uno es más adentro uno, y uno es más hacia atrás. Sino que sean exactamente en la misma línea. Y por eso está escrito yachdav. Ahora, pregunta la gemara. Bishle maleman amar keshem shemile mata novian ama. Kachmile malan novian ama. Haynu dihtiv vele yarketey amishkan yama. Taase shisha krasim. U shnei krasim taase limkutzot. De Ati Putia de Ani, le Lezumha de Ani. Dice la Gemara. Según la opinión de rabino Gemia, que los Krashim, el ancho es una ama de arriba para abajo, entonces entendemos bien lo que dice el Pasuk. El Pasuk, la Torah dice: hacer seis Krashim en el oeste, en el Marav, ma que. Eh, cada uno de ellos, el ancho de, ellos, de cada que es uno y medio amot, por lo tanto salen nueve amot. Ahora, el ancho del de, eh, Mishkan mismo por dentro es diez amot. Entonces, fuera de esos seis krashim que dan juntos nueve amot, se pone Ushnei krashim tase limkutzot. Lim y otros dos krashim se ponen en los corners es en los lados, mejor dicho, no en el córner, sino en los lados del oeste, al lado de esos seis. Entonces, ¿cuánto resulta que sale? Para completar el, el, el ancho de diez amot, se necesita otra media amá a cada lado, y dijimos que cada keresh el ancho de ellos es uno y medio. Entonces, medio amá del de que está en el norte cubre, eh, la media más necesitada para completar los 10 amot, y la media ma en el sur cubre la media ma, y queda todavía otra ama entera para cada lado. Ahora entonces eh, viene la que dice de ati putia de ani, le de ani. Eh, Aunque Quedó una ama para cada lado, como hay también krasim que están puestos en el norte y en el sur a los lados del mishkan, y ellos mismos el ancho de ellos es una ama. Entonces esos krasim que están puestos en el norte y en el sur a los lados, ellos cubren esa ama extra fuera de esa mitad ama para completar los 10 amot, son cubridas por los krasim que están a los lados. Entonces el mishkan se ve completo por todos los lados que lo mires, ves como un cuadrado cerrado y todo ordenado. El alemán de Ovian, ama Milemalan, kalin Nafik. Pero, según la viuda, que los Krashim van y se vuelven más y más angostos, entonces, los eh, Krashim que están en el oeste, en el Maharab, que es en la, eh, entonces, que dijimos que queda una ma entera extra que no, está, no se ve por dentro, sino solamente por fuera. Mientras que los Krashim, que están a los lados, en el norte y en el sur, ellos de abajo para arriba van y se van inclinando hacia adentro. Es decir, los que están en el norte se inclinan hacia el sur y arriba terminan solo que etzba, en el grueso solo de un dedo, y lo mismo del otro lado. Entonces, el que está parado en el este, Mirando el mishkan, ve esa extra que salen los Krashim que están en el, en el norte y en el sur, en puestos en la fila del marav. Entonces hay ail los que están los Krashim que mencionamos que están a los lados se salen ve, eh, se entran, que dice hay, hay los que están de los lados entran porque se inclinan para hacer solo etzba, ve hay nafik mientras que los de los lados se salen hacia afuera y se ven por fuera dice la de shafi la uki turin. dice la camarada según la viuda esos dos palos que están a los lados de los palos del oeste fuera de que se van y se inclinan hacia dentro del mishkan para terminar arriba con el grueso de un etzba no más también son Kokiturin turin como las montañas y ¿sí? como las montañas tienen una inclinación no solamente de un lado, sino de los dos lados. Así también aquí, estos crashim, fuera de tener esa inclinación que tienen todos los crashim, también les hacen una inclinación de norte a sur y de sur a norte, de forma que se suban exactamente como suben los crashim que están a los lados, y entonces no hay nada que eh, se salga y se vea. Sigue la Gemara, va a Tijón habla del briyajatijón que está mencionado en la torá de briyajatijón betoja crashim adentro de los palos había un varyaj otro palo que entraba por un palo de los lados iba todo ese lado adentro de los crashim volteaba hacia los crashim que estaban en el oeste y volvía a voltear todo adentro de los crashim hacia el, eh, los crashim que están del otro lado y así eh, eh, agarraba todos los Krashim juntos, estaba metido entre todos los Krashim de los lados y de atrás, de la parte del oeste del Mishkan dice la Gmara, Tana, dice la Braita, Veneza Yomed, el que él logre entrar de esa forma y voltear cuando llega al oeste y otra es voltear, eso es un milagro y así estaban parados de milagro. Ahora pasa la Gemara a hablar de lo que cubría el Mishkan. Dice la Gemara: Veeta Mishkanta se eser yeriot Primero, la capa primera es llamada Mishkan. y eh, dice la Torá que era hecha de eser yeriot, que es sí, como 10 telas. Cada tela, como vamos a ver, el largo de ella es de 28 amot, el ancho de cada tela es de 4 amot. Y se formaban de dos grupos, es decir, había un grupo de cinco telas que se cosían juntos y otro grupo de cinco telas que se cosían juntos y eh, se juntaban con Lulaot, con unos círculos. Eh, los dos grupos se juntaban con los Lulaot. Entonces dice la Gemara así. Oreg ayeria veta mishkantase, eser yeriot. Oreg a achat. Shmone ve esrim El largo de cada una de las yeriot era 28 amot. Shadi ukayu le putie de mishkan. Cuando se ponen las yeriot encima del mishkan, así que el largo de ellos está hacia el ancho del mishkan. Eh, entonces, ¿qué pasa? Kama había esrim vetamne. Dijimos que el largo de la yeriot es 28 amot. Dal le 10 de los amot de la iría cubren el mismo mishkan, el techo del mishkan, quedan 9 amot para los lados. Entonces, lega biuda, miglei, amate, adanim, ahora el, a la altura del queresh es 10 amot y quedan 9 para cubrir los lados, entonces cubre 9 amot. Eh, de los krashim y queda descubierto una ama abajo, ahora la ama más abajo de los krashim estaban los adanim que eran hechos de, de de un metal y los krashim entran en ellos, entonces ellos son los que se ven, según viuda 9 queda para cada lado de eh, la yeriot que cubren todo el queresh y se ve la ama abajo de los adanim. Ahora, es según la viuda. ahora, según Rabbiuda, Lega Binigemia, ahora según binigemia los krasim que están de los lados, ellos mismos tienen un ancho, un grueso de una AMA arriba. Entonces, fuera del techo que es 10 eh, AMOT que se ve por dentro, hay otra AMA a cada lado que es el ancho de los mismos krasim. Entonces, ¿cuánto queda? de los Yeriot a los lados, solamente ocho Amot y no nueve. Entonces dice la camarada Amá de Krashim. Entonces fuera de la Amá de Adanim que se ve por fuera, también queda otra Amá de los mismos Krashim que tampoco es cubierto por los Yeriot primeros que son llamados yeriot amishkan Ahora, sigue la camarada, dice shadi Putayu le orca de Mishkán, ahora el ancho de las Yeriot, todas juntas que están puestas a lo largo del Mishkán, Kama Avia, son el, el largo de todo el ancho de los Yeriot, da 40 amot, dijimos que son 5 y son 10 eh, Yeriot juntos, 5 y 5, dan 10, por 4, cada uno era 4 de ancho, da 40 eh, amot. Dal, Tlatin, Le el techo del Mishkan son 30 Amot, el largo del Mishkan por dentro se veía como 30 so era, se veía 30 amot entonces quedan después del techo del Mishkan quedan 10 Amot, viuda Amad Adanim, según la viuda, entonces eh, se cubre por completo el lado de atrás de... Eh, los krashim, incluyendo los adanim, tampoco se ven. Le migal Migali, Amá de Adanim, según Rabbi fuera fueron los 30 del techo que se ve por dentro del Mishkan, hay otro Amá que es el ancho de el Keres, los krashim que están puestos en el oeste, en el marav Entonces, eh, quedan nueve Amot para atrás, que, se, que cubren lo que está por detrás. Y entonces, todavía se ve. La ama de Adanim. Eso es, según Rabbi Nehemia. Ahora pasamos a la próxima capa, que es llamado Yeriot Izim. Dice la, gemana, veasi, dice la Torah, dice Yeriot Izim, la oel ve gomer. Dice la Gamana, 30 -e -cha shloshim ve gomer. el largo de cada una y una de las Yeriot. En este caso, no eran 28, sino 30 Amot. Y eh, de las Yeriot, de los Izim. Que es la segunda capa se hacían cinco que son cosidos juntos y seis y otro grupo de seis quiere decir hay 11 y y no diez como antes y son también más largas cada uno 30 entonces ahora de si pones el largo de la diría al ancho del el mishkan Cama Avia, latín, ¿Cuánto es el largo? Dijimos 30. Dal eserle, dal Cogemos 10, que es el techo del mishkan. Fashalau la le aigisa ve le aigisa. De Rabiuda, Yuda mechas ya amad Adenim. Quedan 10 de los lados que cubren por completo cada lado y lado del mishkan y se cubren con eso los Adenim. Eso es según Rabbi Yuda. Le Rabbi que hay el el ancho eh, del Keresh mismo entonces ka, ka, queda para los lados solo nueve Amot Migalia, amad de Adanim entonces la, los Adanim todavía no son cubiertos y sí se ven lo que se cubrió fue el amad del Keresh que quedaba de los amishkan eh, que no cubría el Keresh ahora los Yeriotisim lo cubren pero los Adanim todavía se ven dice la Gemara Tanya Nami hay una braita que dice lo que acabamos de decir entonces lo ve Amar mize Ve'amá mise ba'odef, quiere decir la amá extra que hay en cada lado en los yeriotisim comparado con los yeriotamishkan. Ba'odef lechasot amásh el adanim de la vida. Según la vida eso viene para cubrir los adanim. Rabbi omer omer lechasot amásh el krashim Esa amá dice Rabbi Rabbi nehemiah viene a cubrir la amá de los krashim y no de los adanim. Ahora, le orgei de Mishkan. Ahora ponemos el ancho de los Yeriot a lo largo del Mishkan. Kama Javia Arbaim Son 44 Amot, que dan juntos todo el ancho de, cada, de todas las Yeriot, que dijimos que son 11. Dal tlatin le igra. 30 son el techo mismo del Mishkan. Fashalau quedan 14. Dal Tarte y le kafla, dos de las amot, se ponían en la parte de adelante del mishkan, es decir, eh, quedaban como colgados dos amot enfrente del mishkan, y eso lo aprendemos, es le kafla, dichtiv, que se ha escrito, ve kafalta eta yeria, shishit el mul pnea oel, que la doblas la yeria sexta la doblas, que es mitad de ella, la doblas al al frente del mishkan del oil del mishkan y entonces queda colgado como dos amot enfrente del mishkan entonces cuántos quedan fasalau quedan otras doce fuera del techo entonces bishlema ahora hagamos la cuenta según rabiuda que quedan doce entonces diez cubren los Krashim hasta abajo y otros dos se eh, quedan arrastrados sobre el piso mientras que según eh, Rabin negemia Quedan 12, pero de esos 12, otro, una más es para cubrir el ancho del Keresh mismo. Quedan 11. Entonces, 10 cubren por lo, por el, 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 todos los Krashim por detrás y queda una más arrastrada en el piso. Entonces dice la cámara, está escrito en el pasado, mitad de la yería que es extra, que fuera después de cubrir por completo los Krashim. Quedan otras dos amot más de lo que cubrían las eh, yeriota mishkan, que cubrían por completo el keresh, pero no más. Y aquí quedan otras dos amot. Y se ha escrito, medio de día que son el ancho de dos amot, y tisach ella estará arrastrada en el piso. Él, alega Benihemia, pero según Benihemia no hay mitad de eh, una yeriya que está Arrastrada, sino solo una ama, que es un cuarto de una yería que está arrastrada. Entonces, ¿cómo así? Mai dice la Gemara, Tisrach mi Quiere decir, explica así: mitad yería es extra a yeriota Mishkan en la parte de atrás. Entonces, una ama cubre los Adanim, que antes no estaban cubiertos según Rabí Nehemia, en la parte de atrás y ahora los cubre y mi lo que has es que se arrastra es se arrastra no todos los dos amot se arrastran sino se arrastra lo que queda de su amiga es decir habían dos amot extra a los amot de Eriota mishkan una de ellas cubre los adanim y la otra se arrastra de su amiga ¿sí? entonces ellas dos juntas son el extra y mitad de eso extra es que se arrastra ‫תראה אל הגמרא ונא ברייתא, ‫תנא דבי רבי ישמעאל, ‫למא משכן דומה, ‫כספרס אל משכן, לאישה שמהלכת בשוק ושיפוליה מהלכין אחריה. ‫ספרס אונה מוכר כסתה קמינן דנאי מלכאו, ‫אי שיפוליה לפרטיה פינאל דה טרס, ‫דסורופה, ‫סאה רסתא, אה טרס דאיה. ‫אותא ברייתא דיסא לגמרא, ‫תא רבנן, חרוצים היו קרשים. לוס קרשים, En la parte de abajo de ellos eran jaguzin, es decir, cortados. Se cortaba de forma que haya como dos eh, puntas eh, que se metían adentro de los adanim. Aquí hay un dibujo, se puede ver que hay dos puntas eh, que se corta el keres de forma que queden dos puntas. Y eso entra en los adanim. vejalulim y adanim Y los adanim mismos. Eh, eran con un hueco en la mitad, y entonces entran los crashim adentro de los adenim. Ahora, otra cosa más dice la braita: venir in También mencionamos que los eh, grupos de los iriot, dijimos que había un grupo de cinco y otro grupo de cinco que en, entre ellos se cocían pero se conectaban los cinco y los cinco con Lulaot, dice la Braita, que esas Lulaot, cuando una persona está dentro del Mishkan y mira para arriba, parecen como estrellas en el cielo. Y hasta aquí, Tzatik Muchas gracias.